corte y confección. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. A cada rato me persigue tu mamita recalcándome que tú sabes coser. Y me presenta tu diploma orgullosa y muy contenta. Ya no sé qué hacer. Corte y confección. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. Miércoles hoy, realmente. ¿Cómo andan? Bien. Qué lindo el desafío de ayer con esas flores preciosas. Qué lindo trabajaron todos. ¿Están contentos? Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, la recepción fue buena del jurado, salvo para Luisa, que sencillito, sencillito. Bueno. ¿Qué pasa con la sencillez, Luisa? Merce, cuando te dan la devolución, pones medio una carita de... ¿Estabas de acuerdo, no? A mí me encantó el vestido, como siempre digo, me gustó, pero bueno, capaz que tirándoles las flores todas más arriba tenía más impacto visual, que era lo que me decía el jurado. ¿Es impacto visual o te están pidiendo que refines un poco a la hora de definir qué vas a hacer, sobre todo estos que son muy creativos, sí, que refines como, de alguna forma, la originalidad? Sí, quizá era un desafío para volar. Que vayas hacia tu propia originalidad. Sí. No de que mires para afuera, sino que digas, a ver, bueno, esto es así, está bien, me gusta. Ahora, un poquito más, ir un poquito más me pareció que te pidieron. Sí, sí, sí. ¿Se entendió sí, eso? Sí, sí, lo entendí. Hay que remontarlo, nada más. ¿No, Matías? Sí, tal cual. Lo que me parece que el jurado le está pidiendo que exagere, como que se vaya un poquito que más. Anime. Que no quede tímida, que se anime. Sí, sí, ya puede. Sí. Muy no? buena la jugada de Fernando con el tema del tinte del pétalo sobre el género. Impresionante lo tuyo en gracias cuanto a esa idea. Dijiste, acá. Sí, cuando lo estaba investigando y vi que pintaba, dije, es buenísimo. Claro. Ah, y aparte, pintaba encima de color violeta, nada que ver a la rosa. Sí, nada que ver. Yo pensé que era nada, que estaba con, era tintura, sí, no sé qué era. Pero bien, muy bien, ¿eh? Gracias. Excelente. Melissa, ¿hay conflicto hoy? ¿Qué pasó? No. Nada. Divino lo que hiciste ayer. La parte de atrás parecía que era polémica, ¿no? Yo siento que le tiraste todo adelante y dijiste, ¿y ahora atrás qué hago? Bueno. Sí, lo rellené con flores, pero bueno, sí, fue raro la parte de atrás, pero sí lo había pensado mucho. Pero igual te fue muy bien. Sí, la verdad que re contenta. ¿Te están ayudando o no? ¿Qué pasó, Melissa? Sí, algunos sí, otros... ¿Quién es la never manzana podrida del...? ¿Quién puede Nadie. Ser? ¿Quién puede ser? No pero sé. El que le quepa la galera que se la ponga. ¿Quién se dio vuelta? Dale. Luisa. Y pero para verte y escucharte, ¿o no? Es una falta de respeto darte la espalda cuando uno habla, ¿o no? A mí no me molesta. Bueno, te doy la espalda. La única que no aplaudió el doble 10 de Melissa, porque te fue bien ayer. Sí. Doble 10. ¿No? Sí. ¿Saben quién fue? ¿Quién? Imagínate, Meli, ¿quién? ¿Yo? No sé, me gustaría ver el ¡yo! Tema. Dijo ella. No, ¿yo aplaudí o no? No me acuerdo. No, está filmado, ¿eh? ¿Yo no la aplaudí? Ay. Estaría desconcentrada. No, estaría desconcentrada. Me parece que Luisa está un poco envidiosa. ¿Sos envidiosa? No soy envidiosa. No. Me alegro mucho de cuando sí, te va bien. Te alegras. Sí. No, bueno, tiene que salir un poco del papel de víctima, porque claro, desde que llegó está siempre en papel de víctima. Que la atacamos. Y nos estamos riendo con eso. No sé si nosotros está en víctima o está enojada, ¿eh? No, enojada no. ¿Cuándo estás enojada, Meli? No me hago la víctima, no necesito hacerme la víctima. Estoy defendiendo mi diseño. O sea, hacerme la víctima, ¿qué sería? No, habla en general igual, Mati. Claro, en general, desde que entraste, siempre estás como siempre atacada. Y vos empezaste a hablar de nosotros, no nosotros de vos. ¿Todos piensan que se victimiza? Sí. O sea, somos mayoría, si la mayoría lo dice, por algo es. Entonces hay que relajarse un poquito. Luisa, ¿pensás que se victimiza, Meli? Bastante. Primero quiero aclararles que yo tengo mi manera de ser. No la voy a modificar porque me digan que me tengo que poner de cierta forma. O sea, es mi forma de ser, bueno, mi manera de diseñar, de pensar. Y así me voy a manejar. Si me tengo que defender, me defiendo. Porque no voy a dejar que nadie venga a querer pasarme por encima. No me gusta. Me hago respetar y va a ser siempre así.
Bueno, no sé qué va a pasar con estos. Vamos a ver. Cuestión que hoy hay un desafío espectacular. Una firma de comidas rápidas vuelve a apostar en nosotros, nosotros como marca, como programa y a ustedes como diseñadores. Nos contrata para realizar, como están viendo, uniformes, los diseños de los uniformes para los empleados de una cadena de comidas rápidas. Cada uno de ustedes tendrá asignado un uniforme para cada empleado. Es un desafío mixto. Le voy a dar la asignación a cada uno. ¿Les gusta? Sí. No nos hagan quedar mal, porque vienen las marcas y no, pero en serio, vienen de verdad. Esto no es broma. ¿Es un desafío? Sí. ¿Que hay marcas interesadas? Sí. ¿Que somos clientes potenciales? Sí. Así que pongámonos las pilas. Bien. Celeste, deberás confeccionar el uniforme. A vos te queda divino. De recepcionista. Ay, me encanta. Es muy para vos, me parece. Es muy para vos este desafío. Mucha suerte. Me gusta, gracias. Graciela, deberás confeccionar el uniforme de mesero. Seguimos con Ingrid. Ingrid, te tocó la cocinera. Mira. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo me imagino un restaurante vegano. Así que vamos a ver, voy a tratar de vegano de comidas rápidas. Sí, vegano de comidas rápidas, porque no hay demasiado, así que me gusta esa idea. Y bueno, agregarle también mi estilo al uniforme. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir con Luisa. Luisa, tendrás a cargo el uniforme de la cajera. Me encanta. Puesto de responsabilidad, siempre está detrás de la caja, pero se la ve mucho porque vos vas a pagar. Sí. Tiene que estar impecable y también cómoda para trabajar. Voy a tirarme a hacer una pollera pantalón. Fernando, deberás confeccionar el uniforme de una de las meseras. Quería que me toque la mesera. La traje. A mí, yo digo palabra mesera. ¿Y qué se te viene? ¿La primera imagen? ¿Qué se te viene? Quiero hacer algo que creo que sea moderno, que sea actual, como si me contrataran justamente para eso. Bueno, muy bien, perfecto. Matías, deberás realizar el uniforme de cajero masculino, Mati. Ah, buenísimo. ¿Cómo lo ves? Me encanta. Es como el cajero, es como dijiste vos, la persona que más ves, más contacto con el público tiene también. Es por ahí la primera persona que ves, así que tiene que estar como arreglado. Lo voy a llevar quizás para un lado más urbano, como es comidas rápidas, tiene que ser como canchero, cómodo. Muy bien, excelente. Y Melisa, como broche de oro, nuestra firma también tiene, y por eso, Melisa, te han dado a vos, te han asignado algo muy especial, que yo sé que te va a encantar, el payaso. ¡Wow! Un payaso como insignia de la marca, y vas a tener nada más, nada menos que a Bertona. ¡Genial! Así que, ¿qué me contás? Me gustaría jugar con un payaso medio dramático. Me gustaría inspirarme en It. ¡No! Estoy diciendo que no, Meli. Pero Andrés, para gente grande. Pero Meli, pero van chicos, mirá la imagen. Van toda la familia. No, no, este lugar, el que yo me imagino, es para gente grande. Aparte, como te digo, a mí el payaso siempre me dio miedo. A mí esto me está dando miedo. Los padres le van a llevar a los chicos y le van a decir, come o le llama al payaso. Pero es para adultos, es para adultos. Es para adultos, va a ser para adultos. Yo creo que más de suspenso hay que poner música de terror. Me encanta. Me saca el hambre. Aparte tiene mi estilo, mirá el cuello. Me sacan esa imagen, me voy yendo. Bueno, 90 minutos. Me gusta. A trabajar. Chao, Andrés. Pero saquen el payaso nosotros también, chicos. Saquen la pizza de atrás mío, que me da miedo. Melisa, pensalo. Chicos, ¿qué quieren que haga? ¿Piñón fijo? Sí. Un embole bárbaro. Bueno, un payaso lindo, agradable para criatura. ¿O no? No, no, porque a mis hijas les da miedo, tampoco les gusta, o sea que a mí también, así que voy por ahí. Bueno. Hacé lo que está. El jueves cuando voy al hotel me lo pongo así, la visito a las nenas. No sé. Ay, Luisa, qué mala. ¿Querés asustar a mis hijas? No, a las nenas no, a vos. Que le tenés miedo a los payasos. Si querés, yo me pongo el traje de payaso y lo asusto a tu marido. ¡Ay! ¡Ay, mirió eso! Mi payasita. La payasita. Basta, hot. Basta, Luisa, que... ¿te están tratando de alquilar a tu marido? Me hace preocupar. ¿Te quieren robar a tu marido, Luisa? No, no. Preocupante situación. Basta, Melisa. Porque se termina la poca amistad que hay, ¿eh? Hola, chicos.
¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Qué linda! ¿Cómo estás, Pete? ¿Cómo andan? ¿Bien, vos? Bien. Yo estoy preocupada. ¿Por qué? Porque escuché lo que cada uno se había inspirado, pero miedo. Cada uno se inspiró en un restaurante diferente. Obvio. Y sí. No, obvio no, porque es una empresa que claro. Nos contrata, tienen todos los mismos colores, es el mismo restaurante. No, pero me dijeron que cada uno volara por su lado. Claro. Sí, volar, pero tenemos que ver una unidad. Y capaz no. Que es diferente. Porque cadena. Volá en tu... En tu personaje, digamos, que te tocó, ¿viste? Pero todos es para la misma empresa, trapa, chicos. Si no, no nos contratan, ¿eh? Igual la empresa puede tener por diferente ejemplo, look. Va con lo de Ingrid, con no, lo de Fer, no. Diferentes de look, o sea, diferentes... Por lo que contaron, menú, digo. Puede tener un restaurante para adultos, vegano, sí, pero siempre tenemos chatarra, que ver una unidad. Sí. Tenemos que ver una unidad. Si no hay unidad, les va a jugar en la nota. Ustedes hagan lo que quieran. Porque ahora vamos a evaluar... Que puede ser que los contraten para una empresa. ¡Ay! Bueno. Bien. Nos vendría muy bien. Acá todo puede pasar, claro, ¿eh? ¿Por qué no? No sé si ustedes saben que acá todo puede pasar. Obvio. Yo siempre. Trabajo para una empresa. Bueno, mira. Hago ropa para una estación de servicio. Bueno, por ahí, ¿quién te dice? Ven estos uniformes y terminan en alguna empresa de las que a vos te contratan, Luisa. ¿No? Sí, obvio. Está por echar igual. Bueno. Mira, Vero. Trata de que te... yo tengo la recepcionista. A ver. Y mi idea, yo siempre la recepcionista me lo imagino como el uniforme como más serio, como más arreglado, no tan descontracturado, digamos. Claro, la recepcionista es la imagen de la empresa. Tal que cual. Es lo primero que vemos cuando tal cual, entramos. Tal cual. Bien. Entonces pensé, quería hacer algo moderno, pensé en un short medio larguito, ir combinando los colores, el short azul, hacerle como que si la estuviese manga verde. Arremangado, sí. En verde. Una camisa con un cuello grande, mangas, puño, y que tenga, que salga del cuello como un lazo en azul, como que si fuese una corbata que termine acá, sí. Y adentro cruza como un lazo, como para darle también un toque de modernidad, algo distinto. ¿Te gusta? Me gusta, Celeste. Bueno, muy bien, Celeste. Gracias. Voy a ver a Ingrid, que me intriga la cocinera vegana. No, es el restaurante. Pero ¿sabes por qué lo elegí así? Porque voy a utilizar blanco y verde y muy poquito azul. Entonces a mí como... ¿Por qué es la cocinera? Yo te digo lo que me imaginé sí. Y en base a eso, ¿por qué terminé haciendo este uniforme? Quería que sea un restaurante vegano, temático, pin-up. Así que todo el estilo que estoy haciendo es medio vintage pin-up. Desde el peinado hasta el uniforme y el delantal. Con todos los detallecitos que yo considero pin-up. Es mi estilo. Es y lindo, se me encantó hacerlo lindo, así. Es lindo que sea pin-up. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el de Celeste. Y no, porque en realidad ninguno habló con nadie. Y lo que sí lo veo es como muy cortito. Sí. O sea... Podés, dentro de esta línea que me parece interesante y que tiene que ver con lo que a vos te gusta y me encanta que te vayas por los pin-up, buscale algunos condimentos que por ahí, no sé, bajale un poquito la falda, que sí. Sea corta, pero por ahí no tan corta okay. Pin-up, ¿entendés? Bien. Como que te deje contenta con lo que vos querés lograr, pero que cumple un poco las okay. Reglas de lo que te pide la empresa. Bien. Fíjate que cumpla con tu fantasía de diseño, pero que... Más larga, sí. Sigas un poquito... Que se pueda agachar y que no distraiga. Pero me parece bien y me gusta la elección de los colores que usaste. Genial. ¿Vos, Fer? Pero, bueno, te muestro. Yo había pensado un poco más urbano. Había pensado un overall de me encanta. De uniforme con el delantal, que para reformarlo venga el delantal así y estoy unido a esta pierna, a sí. Una sola pierna que tenga en diagonal. Pero no lo unas, un consejo que te doy, no lo unas en la costura a la pierna. Bueno. Pero te explico por qué. Decime, es algo que yo te diría. ¿Sí? Claro, yo te diría. El delantal. El delantal hay que lavarlo o cambiarlo todos los días. Sí. Y el overol quizás, quizás, ¿entendés? Dale. O sea, que parezca, le puedes poner broches, ganchos, si pero querés. Pero que se pueda mover. Pero que fuera. Que lo no, le pongo broches. Que sí. O lo ato también abajo. Como claro, ato arriba, lo ato con una cinta prolija. Tal cual. Dale.
Listo, entonces voy a hacer de ponerle ganchitos o algo acá. Pon el ganchito para eso y lo demás lo veo muy bien. ¿Y vas a usar qué? Voy a usar la pechera verde, el resto del cuerpo blanco, azul el delantal y acá igual, verde y blanco. Y las mangas blancas. Bien. Voy a ir integrando los colores. Muy bien. Gracias. Bueno, te veo, Mati, rápidamente. Hola, Vero. Mira, nosotros nos unimos un poquito con Luisa. Sí. Y jugamos con las rayas en diagonal. Sí. Que tenga recortes. Va a ser un pantalón tipo babucha y como una camperita con cierre. Un poco más canchero, manga corta. No va a tener bolsillos. Muy bien. Oh. Y no, va a estar combinado en los tres colores. Tipo acá esto va a tener verde, esto va a ser azul, las rayas van a ser blancas. A vos te tocó varón. Varón, sí. Bueno, que esté presentable, prolijo, pero hoy puede estar como más urbano, más canchero. Sí, pero los veo que están en pared. Bueno, bien, sí. Chicos. Yo estaba preocupada. No. ¿Lo ves bien? Pero no tenía sentido, ya son profesionales. A vos, Meli, voy a dejar que me sorprendas. Dale, Vero. El payaso lo voy a guardar para el desfile, no quiero ni saber lo que estás pensando. Bueno, los dejo trabajar, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias, Vero. Me encanta. ¿Cómo lo ven hoy? Vos estuviste en la mesa y... Bueno, sí, estuve por las mesas. En realidad, primero lo que les dije, les di como una bajada de que tenían que hacer todos como si fuese para la misma empresa, porque si no, era una era Pinup, la otra era, no sé, viste... Moderna, otra sí, otro más clásico, otro. Entonces les dije, pónganse de acuerdo. Mismo había, no sé, dos cajeros, hombre y mujer, que se pusieran como de acuerdo entre ellos. Para nuestro, que sea más claro, no es trabajo en grupo, pero sí es una presentación a una empresa. Okay. En este desafío lo más importante, me parece a mí, por lo que es la tendencia mundial, es que por ahí que los uniformes sean como unisex también, ¿no? Claro, que puedan ser usables para mujer y para hombre, sí, que no sean que intercambiables. Sea, o que sea fácil pasarlo, de hombre a mujer. Adaptarlo, ¿no? Sobre todo que sean cómodos a la hora de... Sí. No sé, el mesero tiene que estar cómodo, el cajero no puede tener bolsillos, detalles. Pero se tienen en cuenta la practicidad, sí, ¿no? Que se tienen que lavar toda la semana. Exactamente. Bueno, eso se lo dije a Fernando porque él quería hacer como un delantal en diagonal, pero que estuviese cosido a una de las piernas del enterito. Ah, no. Digo, sé que el delantal se pueda sacar porque es lo, claro, eso sí, lo tenés que lavar diariamente. Porque el delantal generalmente se sucia más, entonces por ahí tenés otra muda más. Que no tenés tanto o de repente sí. El mesero que tenga un bolsillo grande o una riñonera, algo donde pueda tener para anotar la comanda. Generalmente cuando se hacen así uniformes se hace por un pantalón, dos camisas. Claro. Eso tienen que tenerlo en cuenta también. Eso también. Bueno, los largos, porque Ingrid quería hacer como una versión pin-up divina, pero muy cortita, llena de volados, de cosas que no me parecía práctico. ¿Y a la hora le tocó moza o...? A Ingrid le tocó cocinera. Cocinera. No, entonces también una cocinera pin-up es divina para la foto, nada más. Minifalda, sí, no. Claro. Minifalda no va, la cocinera minifalda no va. Pantalón tendría que ser. Tendría que ser. ¿Y lo va a hacer? Ella estaba como muy convencida con su diseño. Pero le dije, pensalo, porque después a la hora de la nota también lo vamos a tener en cuenta nosotros. Sí, esperemos que lo cambie, ¿no? Esperemos que lo cambie. Después se lo quedó pensando, ¿viste? Que todos están ahí como... Siempre creo que los desafíos tienen como ciertas trampitas que ellos tienen que saber sortear y saber elegir, decir, bueno, qué tipología y qué morfología le puede ir mejor, ¿no? Tienen que saber también elegir los colores. Sí, los de la otra temporada, ¿no? Eran muy lindos también. No sé si llegarán a hacerlos tan... Eran muy creativos. Bueno, vemos qué pasa. Vemos qué pasa. No, me falta planchar y el delantal. ¿Delantal? Sí. Chicos, ¿cómo se ven con este desafío? A mí me gusta. Que Dios nos ampare, hermana. Está bueno, me es un poco simple para mí, pero bueno. Claro. Ah, está bueno, la verdad que es lindo el desafío. El desafío es re divertido. Atención, participantes, solo queda un minuto nada más para terminar el desafío de hoy. Sí, nada más, no hay más tiempo. Muy bien, vamos con los últimos detalles. Es un desafío difícil, ¿por qué? Porque tenemos que pensar cómo piensa una empresa. ¿Qué es lo que la empresa requiere también? Entonces, tenemos que quedar muy bien con el cliente.
Estamos terminando. Tiempo. Bien ahí, bueno. Planchando los últimos detalles. Bien, me encanta lo que estoy viendo, chicos. Divino, divino. Es un desafío que para ustedes me imagino que es bastante complicado porque no es lo que yo quiero, sino lo que una empresa necesita también. Estamos llegando ya a los últimos 10 segundos. Atención. Creo que les va a ir muy bien, por lo menos deseo eso. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, tiempo. ¿Qué hago? Muy bien, ahora les pido por favor que trabajen con las modelos. Vamos. Muy bien, vamos a comenzar con este desfile que Fabián Paz no es nada fácil. ¿Por qué? Porque es interpretar, reinterpretar qué es lo que quiere una empresa y ponerle mi propio ADN. ¿Lo lograron? La verdad que se van a sorprender porque hoy creo que más allá que es un trabajo individual, se ve un trabajo como grupal. Es muy raro lo que digo, pero se ve como un equipo. Está buenísimo. Qué bueno eso. Es muy interesante lo que hicieron y se ve el ADN de cada uno en cada trabajo. Así que está muy bien. Genial. Antes quiero agradecer a Macor, distribuidora mayorista de artículos de Mercería y Lanas. Muchísimas gracias. ¿Y cuál es el premio, Martín? El ganador recibirá un premio en efectivo para realizar su propio emprendimiento y una beca para estudiar en la Escuela Argentina de Moda. Muy bien, y gracias a Michelucci por estos fabulosos zapatos para nuestras modelos. Es un grande Michelucci, muy generoso, así que agradecemos de corazón. Vamos a comenzar entonces ya con este desfile, vamos. Oh, oh. Nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying.
19, I have my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up. Muy bien, Fabián Paz, tenías razón. No sé qué va a decir el jurado. Vos sabés que siempre tienen como su mirada más crítica, más. Está muy picante el jurado para vos, Fabi. Depende del día. Hoy, ¿cómo los ves? Prefiero no mirarlos, mira. Bueno, vamos a comenzar entonces con Celeste y Caterina. De recepcionista. Sí. Muy bien. Celeste, contame cómo lo trabajas. Bueno, el rol que me tocó a mí, yo lo veo como el que tenía más seriedad, el que tenía que estar más formal, porque es la primera imagen que ve una persona al entrar al local, digamos, de comida rápida. Así que quise que se marcara esa diferencia dentro de todos los demás. Uh-huh. Y bueno, mi idea fue como reversionar el delantal, que sea parte del mismo short. Es una sola pieza. Bueno, dejar los tiradores como para darle ese toque también como descontracturado y que no sea tan formal tampoco. Y perfecto. Bueno, también por eso los largos modulares del short, la soltura y la camisa. Muy bien, se ve prolijo, ¿no, Fabián? Se ve impecable. Se ve prolijísimo. Gracias. Vamos a ver qué dice Fabiancita. Hola, Celeste, hola, Caterina, la recepcionista. Bueno, Celeste, me parece interesante la argumentación que hiciste, sobre todo porque sí, es la primera imagen que uno se lleva cuando entra a algún lugar. Sí. Me parece que está correcto, que está súper prolijo. Me gusta lo que explicabas de los largos modulares también. La manga, por ahí quizás es algo que vos repetís siempre, que me parece interesante. Me gusta el estilismo, que es bien pulido. Le gustó, y... le gustó. Sí, en línea general me gusta, sí, un 8 para hoy. Gracias. Pero le gustó todo y pone un 8, ¿no era un 10? Es lo que te decía, ¿viste? Prefiero no mirar. Bueno, muy bien. Benito Fernández, vamos a ver Celeste, si... Celeste, Caterina, hola, bueno, muy bien el estilismo. A ver, lo que más me gusta es la prolijidad, que se ve tu ADN, ese delantal que está como dividido, me parece súper original. Tal vez yo lo veo un poco corto. En las empresas a veces los largos, okay, un poquito más largo, siempre hay tiempo de acortar, pero cuando uno presenta trabajos a empresas donde va a haber un directorio, las cosas están cortas, okay, o muy escotadas, siempre... Que de eso tenés experiencia. Sí, uh-huh, yo he hecho varios uniformes, a bancos, sí, a tarjetas de crédito, yo... y siempre lo que bochan primero es por el largo. El largo. Sí, porque vos lo no sabés quién va a ser la chica que rápida va a tocar. Rápida. O sea, si me hubiesen dicho, no sé, un restaurante más serio de noche... Sí, pero igual el largo... Y el escote hay que tenerlo en cuenta. Y aparte porque no todos los cuerpos son iguales. Sí, obvio, hay que hacer algo que sea más universal. Uh-huh. Igual la consigna era comida rápida. Sí, comida rápida. Sí. Sí, pero eso no tiene que ver con el banco ni otra institución. No era banco, no. Sí, no. Pero comida rápida no se permite la posición. Igualmente también lo pensé, o sea, más allá de la consigna de eso, lo pensé también para la pasarela, que favorezca más a la modelo. Es más, ¿ves las películas? Lo había medido más largo, era más largo. Yo te lo digo desde el lugar, desde sí, que vas a la persona que lo trabajo a una empresa. Sí, es preferible un poco más largo y de última siempre se puede acortar. Las películas americanas están bastante cortitos, los uniformes de las comidas, las meseras, de las recepcionistas. ¿No, Fabián? ¿Qué opinás? No sé qué decir. Súper sexy. Para mí muy es impecable. Bien. Bueno, se ve que tiene que ser corto el traje. Para mí es un 10. ¡Ay! ¡Ah, muy bien! Ahora sí. Muy bien. Gracias. ¡Bravo! ¿Quién dijo bravo? Muy bien, Bertona. ¡Bravo! Si Bertona dice bravo es porque es bravo. ¡Bravo! Ahí está. Perfecto. Vero de la Canal. Celeste, Caterina. Bueno, hola. La verdad es que me encanta la propuesta. Sí. Está prolija, se ve algo muy pensado, todo lo que me mostraste en el dibujo está, la camisa tiene mucho que ver con las cosas que a vos te gustan hacer, lo único que tengo para decirte es que se te sube un poquito en la entrepierna, uh-huh, que hace como un pequeño detalle, no sé si fue a la hora de cortarlo o hay que rever algo ahí del molde, pero el resto está impecable. Bueno, gracias. ¿Qué iba a decir, Katy? ¿Vas a decir algo? No. ¿Te sentís cómoda? ¿Pusiste así? Dije, ¿va a decir algo, Kate? No, nada, bien, súper cómoda. Me extrañábamos tu voz, Kate. Ay, ¿te yo los extrañaba a ustedes? Ay, muy bien. Gracias, hermosa. Gracias, Celeste. Gracias a los tres. Graciela y Locho. Vamos a ver este mesero histriónico, muy atento a todos los pedidos. 10. ¿A quién pedís 10? ¿Al jurado? Al jurado. Ah, muy bien. Contame por qué. Y porque está buenísimo, me encantó. Listo, cómodo, tienes comodísimo. Muy bien, vamos a ver. Fabián, ¿lo ves lindo?
Es muy moderno, está muy bien. Qué laburo, ¿no? Con los botoncitos. No, aparte tiene un trabajo, una prolijidad, bueno, digna de Graciela. De Graciela. Graciela, contame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo pensaste? Bueno, como es mesero y tiene que andar entre mesas y llevando bandejas y esquivando mesas y... Entonces quería algo que sea cómodo, que esté fresco, que se sienta cómodo para desempeñar su trabajo. Que se vea lindo, estético. Claro, y que tenga buena estética y llevar un poco más, hacer un poco más moderno, no tan estructurado como los uniformes antiguos. Y la viserita le da pulcritud. Claro, y lleva la marca de la empresa. Muy bien, vamos a ver qué dice Fabiancita. Muy canchero el cierre también, ¿o no, Fabián? Sí, es un bolsillo, es un bolsillo. Sí. Hola Graciela, hola Locho. Bueno, Locho, lo pasaste muy bien. Graciela, me gusta sobre todo que es no gender, como que no tiene, es unisex, se puede usar para hombres, para mujeres, eso está bueno porque, bueno, el mundo va hacia eso, ¿no? Entonces que todo el mundo, cualquier sea su identidad, tenga el mismo traje, me parece bueno. Eso me parece interesante. Y las dos tipologías, me gusta así ese eso, que sean grandes, que sean sueltas y que no tengan tantos detalles. Yo lo veo bien, Graciela. Me gusta también cómo hiciste la visera y el vivo, que pusiste un vivo blanco en el escote. Sí, un vivito blanco. Sí, está muy prolijo. Le puse que salga un poquito, que se vea. Bueno, veo que estás con más pilas. Graciela, un 9 para hoy. Ay, bueno. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Excelente! Seguimos con Benito. Graciela, me encanta. Me parece súper moderno, práctico. Se lo ve cómodo. Me parece que es ideal para la función que va a cumplir. Vuelvo acá a lo mismo, me parece muy escotado el cuello. No a todo el mundo le queda bien y, claro. se pueden ver, los hombres tenemos pelitos. Es un cuello que para todos, a él me encanta cómo le queda, claro. Y está buenísimo. Pero si no, es un cuello que es difícil para... Un poquito para... más cerradita. Sí, por ahí con un 10 más ancho hubiese estado mejor. Claro. Sí, pero sí. Digo todo esto porque tengo mucha experiencia en eso. Claro, por supuesto, está bien. Pero es un 10 para hoy. ¡Bien! ¡Bravo! Perfecto. Vero de la Canal. Hoy estoy malísimo. Le pongo buena nota, ¿viste? ¿Estás malo? Estoy bien. Malo. No, ahorita, estás muy bien. No le dejo malo, pasar Benito. Una. Vamos a ver qué dice Vero de la Canal. Graciela Locho. Bueno, la verdad es que me sorprende la prolijidad. Está impecable, impecable, sobre todo ese vivo blanco que es como una perfección como está puesto. Y sí, me gusta que... es muy vivo. Me gusta mucho que le hayas hecho la visera, los detalles de los colores, cómo los pusiste. La verdad que lo que más valoro es la prolijidad que tiene y lo veo muy moderno. Sí coincido con Benito el tema del escote. Pero mi voto secreto. Bueno, Graciela, bravo, bravísimo, bravo, ¿eh? Excelente. Bien, Locho. Seguimos con Ingrid. Ingrid, Rocío en su cocinera. Cocinera. Entró cocinando, me encantó. Divino acting, Rocío, te felicito. Muchas gracias, Andrea. Excelente. Contame, Ingrid. Bueno, al principio iba a hacer otra cosa, pero después que pasó Vero por la mesa, decidí hacer un pantalón, porque en realidad era una pollera. Lo que hice en la parte de arriba, lo que sería la chaquetita, es que tuviera inspiración 50, que es lo que a mí me encanta. Sí, la veo muy de película, sí. Me hace soñar, la miro y me hace soñar. ¿No estamos viendo una peli o no, Fabi? Sí, además el estilismo también es muy de esa época. Es perfecto de la Flía, ¿eh? Por eso lo reforcé también después con el estilismo, pero lo pensé desde ese lado. Muy bien. Y los detalles de la camisita, el cuello, y que mantuviera la pulcritud, por eso elegí solo el verde y el blanco. Y dejé los detalles en azul y le cambié el pañuelo o el gorro de cocina por otro tipo de pañuelito para que también acompañe. Muy lindo. Ahora vamos a ver qué dice Fabiancita, si está todo prolijo, si las pinzas y los largos, todo ese asunto. Fabiancita. Hola Ingrid, hola Rocío. Bueno, el look y el estilismo está muy bien, es muy baby boomer, que es como lo que identifica un poco tu universo, ¿no? Esa especie de tendencia que se usaba después de la posguerra cuando... Sí. Se van a hacer muchos chicos. Me gusta la identidad que le diste a las dos prendas, a los largos también. Me parece que es un acierto que le hayas puesto un pantalón, sobre todo para alguien que cocina, que se tiene que agachar, no sé, me parece práctico para convivir en la cocina y con los compañeros. Desde el punto de vista del diseño, me parece que está bien, que representa tu universo, el tema de las solapas y el puño de la camisa dado vuelta, el delantal. Lo veo bien.
Me gusta un 9 para hoy. Gracias. Bien. Bravo, dice Bertona. Bravo. Perfecto. Benito. Bueno, Ingrid, me gusta, te veo a vos. Te veo a vos 100%. Bien. Me encanta. Ah, vamos. Otro aplauso. Sí. Vamos, Ingrid. Sí, me encanta, me encanta. Es muy específico, es sí. Para algo como un pedido como más específico, no es algo como general porque es muy temático, pero la verdad que está súper prolijo. La combinación de los colores que hiciste está impecable. Yo si presentara el trabajo este, le agregaría un delantal con pechera y el delantal bajo, porque depende del tipo de cocina. Sí, sí. Le haría las dos versiones de delantales para que tengan la opción de... Lo iba a hacer alto, pero sí iba a tapar los botones, así que sí, solo dejarlo. Pero a veces tiene que ver con el tipo de cocina que se hace o bueno. Pero para mí hoy es un 10. Bien, excelente. Ay, qué contenta está ahí. Bien, Ingrid, te felicito de corazón. Sí, me encanta. Obviamente, Vero. Bueno, Ingrid, Rocío, quiero felicitar a las dos. Porque, Rocío, desfilaste increíble, tuviste como ahí una cosita y la zafaste de una manera que nadie se dio cuenta. Gracias, Vero. Y con gracia, aparte. Ingrid, tuviste el poder de reversionar el traje sobre la marcha. Sí. O sea, yo después que te lo dije, dije, pobre, porque te dejé como pensando. Y es pero alucinante. Estaba empacadísima igual, le iba a dejar la pollera, ya pero sé no, que no, estabas no. embalada. Sí. Pero te puse unas fichas ahí. Y es esto, porque el otro estaba buenísimo, pero no iba a ser lo que necesitaba la empresa. Entonces, la verdad es que te felicito por eso. Tuviste ese don de hacerlo. No todo el mundo lo hace. Gracias. Y se lo ve prolijo, estético, está impecable. Me encanta el estilismo, el delantal, el cuello, todo. Gracias. Mi voto secreto. Muy bien. Las felicito a las dos. Vamos. Se viene Luisa con Jasmine. De cajera, Jasmine. Hola, André. Hola. Tu puesto es de mucha responsabilidad. No se te puede pasar nada porque si no lo pagas vos, no lo paga la empresa. Tengo que estar muy concentrada en hacer bien. Sí, siempre hay mucha presión sobre la cajera. Así que vamos a ver si lo lograste, Luisa. Contame cómo lo pensaste. Bueno, siempre en la prolijidad, ¿no? Tratando de que esté impecable la cajera, ni bien llegan al negocio. Y bueno, después poniéndole un poco de mi ADN, que es el tema de las tablitas y todo eso. Tablita con, explícalo un poquito porque se ve muy lindo. Tablita, es una pollera pantalón. Pollera pantalón mitad, ¿no? Sí, mitad y mitad sería. Muy bien, vamos a ver qué dice Fabiancita. Bueno, hola Luisa, hola Yasmín. Bueno, Luisa, sí, me parece que es un trabajo que lo hiciste prolijo. Sobre todo prolijo. Me parece que es interesante también el juego de las líneas. Está prolija las tiras, sobre todo. Y el chaleco le da una seriedad especial para el rol que va a cumplir. Quizás la tipología de abajo es una ciclista con una sobrefalda, sería. Sí. Para hacer pollera pantalón tenía que tener la forma de un pantalón bien abierto, ¿no? Perfecto. Pero no es lo importante sobre la nota. Me parece que está bien, me gusta cómo está hecha el cuello y la cartera. Hoy te veo bien, Luisa. Muchas gracias, Fabián. Bueno. 9 para hoy. ¡Bien! Benito. Luisa, Yasmín, bueno, Yasmín divina. Luisa, bueno, me parece que es muy prolijo, la verdad que te felicito por estar muy prolijo. Me gusta la idea, sobre todo, del ciclista pantalón, es muy jugado. Puedes bocharse o no, pero me gusta que tomes ese camino. La camisa me encanta porque la manga es corta y le da movilidad a ella y no la molesta a la hora de manejar la caja. Tal vez el chaleco yo lo hubiese hecho más chiquito, me parece que eso, con la caja y las puntas esas y eso, no me parece tan práctico. Pero me gusta mucho, son 9. ¡Bien! Gracias. ¡Excelente! Se puede sacar también el chaleco. Sí, molesta. No, molesta en la caja la punta del chaleco, pero si es de tela, no es de cartón. No entiendo, la punta del chaleco. ¿Qué está dice? Trabajando ahí, si hubiese sido más redondeado, hubiese sido mejor. Aparte, mejor. La primera vez que escucho la punta del chaleco. Bueno, pero él tiene experiencia en uniforme, por algo lo dice. Las puntas del chaleco, bueno, sí, puede las ser. Las puntas del chaleco. Vero de la Canal. Luisa, Yasmín. Hola, Vero. Bueno, Luisa, estás en tu salsa. Sí. O sea que se ve impecable, pensado, todo prolijo. Esa cartera de la chomba está
es muy difícil de hacerla y está realmente impecable. A mí me hubiese gustado, pero esto es más personal, que las tablas lleguen justo donde termina la línea verde. Ah, bueno. Pero bueno, nada, un detalle. Para otro desafío. Todo bueno, sí. Pero la verdad que las felicito a las dos. Mi voto secreto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Fabián, me parece que ese diseño como que estiliza, ¿o no? Sí, igual me molesta la punta del chaleco a mí mucho. Ah, bueno. Mucho. Te molesta muy bien, mucho. Me parece muy incómodo. Veo la punta del chaleco. Bueno, gracias, Luisa. Gracias, Yami. Gracias, Fabián. Gracias. Quiero agradecer a WiiWii Market por cuidarnos con riquísimas ensaladas y frutas. Bueno, hoy los participantes tienen un desafío muy especial porque no nos pueden hacer quedar mal con nuestros clientes. Tienen que desarrollar uniformes para una empresa de comidas rápidas. ¿Lo lograrán? Quédate ahí, ya venimos. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. En Mayorista Macro encontrás un amplio surtido de productos al mejor precio. Puedes comprar por unidad y encima pagar con tarjetas de crédito. Entra a macro.com.ar y registrate para recibir ofertas increíbles todas las semanas. Mirá. Cuando queremos emprender y crecer, siempre es bueno tener a alguien que te acompañe y que esté ahí con vos cuando más lo necesitas. Macro, tu mejor aliado. En Macro podés confiar. ¿Querés bajar de peso? No te dejes engañar con productos o polvos mágicos. Metabolic Green Concla te ayuda a remodelar tu figura, reducir la grasa corporal y disminuir el apetito. Con el nuevo Metabolic Cream y lo que haces cada día, vas a verte como querés. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor. Porque además de CLA, tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Cream, la alegría de verte bien. ¿Tenés una mascota? ¿Querés un verano sin pulgas para tu perro y tu familia? Power es protección total. Mirá este consejo. Tu verano con Power. Tu verano sin pulgas ni garrapatas. Pipeta Power, protección total. Se viene. Dios mío. Ay, Meli, y acá tenemos un problema, ¿o no? A ver, adelante, Melissa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bertona? No sé. ¿Viste el Guasón, Bertona, la película? ¿Y sí, te, hermoso. ¿Te inspiraste? Me encantó. Bien, haceme algo de esa película. ¿Vos podés? Igual esta es It, disculpa. No te quise corregir, pero es It. Pero este es el hermano bueno de It. El hermano bueno. Es el hermano piola. A ver. El barquito de... No importa. Sonrisa y sí. Serio. ¿Qué dice? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Viste que él se reía? ¿Cuál y se era ponía la frase? Serio. Se reía y se ponía serio. Se reía y lloraba. Ay, me costó. Ay. Me costó llanto, pero no pasó nada. Vas muy bien igual, ¿eh? Me tiene miedo. ¿Te acordás cómo bailaba un poquito en la película? No era así, pero es, muy bien. Es otro payaso. Es otro payaso. Perfecto. Es otro. Tiene un poco de cada payaso, ¿eh? Piñón fijo, bueno, It. Yo lo que veo mezcla. Es un gran trabajo. Explícamelo, Meli. Bueno, André, como te dije, me gustó el desafío porque podía jugar un poco. Y mi idea era, como el payaso de por sí da miedo, es como que eso fue lo que agarré, ese sentimiento del miedo. Pero bueno, y le metí mucho drama, que me gusta también. ¿Qué te pasó a vos con los payasos, Melissa? Contame. No, que cuando era chica mi mamá me regaló un velador. Sí, escuchen, ¿eh? Escuchen, escuchen. Esos veladores con la carita de payaso. Y claro, de noche, cuando yo lo quiero prender y veo la cara del payaso, me re asusté. Te daba miedo. Pero sí, tu mamá... Da miedo. Pobre, no quiero tirar mala onda, pero se equivocó en eso nada más. Sí. Lo otro perfecto. O sea, después tuve pesadillas con payaso y bueno... Y después conocí payasos. Y mirá si ves la cara de Bertona. ¿Te daría miedo la cara de Bertona o no? ¡Ay, Dios! Si me miras así, sí. Bien, perfecto. Con miedo y todo realizó este diseño. Fabiancita. Hola, Melissa. Hola, Bertona. Bueno, no, te tocó un super modelo porque, bueno, sí, tiene un gran expresionismo al desfilar y al transmitir la identidad del atuendo, ¿no? Eso es muy bueno. Así que, bueno, felicitaciones.
Con respecto al atuendo, Melissa, me parece que está rico en recursos, me parece que es parte de las cosas que vos siempre haces en cuanto a los volados y demás. Hoy lo veo bien compensado, sobre todo, bueno, estos últimos dos desafíos han sido como muy buenos. Te he visto como bien concentrada y me parece que le queda bien a él. Qué bueno. Y tiene esa expresión, digamos, de ser lindo. Bueno, Melissa. Míralo al payaso, míralo. Ah. Sí, tiene mucho trabajo. Bueno, un 10 para hoy. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien! Melissa, ya te cubrís de amianto por el resto de los participantes. Ya te vas poniendo como quiero decirle a Luisa que cuando le pusieron el 9, yo moví el globo, aplaudí, pedrito. Hicimos hinchada. Sí. Yo te dije que te iban a poner un 10 igual. Gracias, sí. Bueno, la falsedad es muy linda. Sigamos con Benito. Melissa, bueno, Fernando, ¿qué haces con el cuello que mueves acá la garganta? A ver. ¿Qué es eso? No, eso es parte del diseño. Tiene claro. No, ¿eso? Aprieta un botoncito. Viene con control remoto. Con control remoto. Es la glotis. Tiene un botoncito. Es todo terreno, mi payaso. Es genial. Bárbaro. Bueno, Melissa, Fernando, bueno, extraordinario. Fernando, la verdad que disfrutamos todos que estés acá y que hagas estas interpretaciones. La verdad que maravilloso. Melissa, me encanta el traje. Me parece como moderno, fresco, no me da, siempre los payasos me dan como muy tristes, deprimidos y melancólicos y él me da... Pero ¿por qué es Bertona? Si no, no sé. Ese color de pelo, bueno, sí, la verdad un 10 para hoy. ¡Gracias! ¡Bravo! Bien, yo estoy chequeando que aplaudan todos, viene bien Melissa, no ¿Qué? Sé si es porque lo reforzamos... Fernando, ¿te gustó? ¿Estaba todo bien? ¿El 10? ¿Todo? Sí, me encantó. Sí, afuera le dije que me Matías. Hermoso. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con el 10? No, después que venga Bertona, que pase con nosotros tres también. ¡Apa! Hoy es mío, chicos. ¿Qué dijo? ¿Que pase qué? ¿Qué dijo Fabián Paz? Hay muchos celos acá, hay muchos celos. Sí, un poquito. Celos. Sí, sí. Sentís la energía, ¿no? Vos sabés que yo tengo que cambiar el agua porque se llena de burbujas. Hay que poner agua bendita. Sí, es agua bendita. Mirá cómo lo tomó. Perfecto, muy bien. Seguimos. Vero de la Canal. Hola, chicos. No, le quiero decir a Matías que más allá de que Fernando es muy histriónico, estamos evaluando el traje. Así que por más que pase con el vestido de el traje de todo... Duda, está dudando Matías, decime. Duda. Mirá que estás último. No sé. Mirá que tu modelo es re simpático. Tiene muy buena onda siempre. Es lo más. Hizo una muy buena actuación también, ¿eh? Cada uno en su rol, muy bien, excelente. Mirá Bertona cómo... Mirá Bertona cómo generó, ¿eh? Muy bien. ¿Bertona o Melissa? No, Melissa. Yo creo que es la dupla, ¿eh? Es la dupla. Muy bien. Vamos. Bueno, sigamos. Bueno, Melissa, la verdad te felicito. Me encanta la versión de este payaso porque no da miedo. Es como... Es la versión buena de It, sí, ¿no? Sí. Y quiero felicitar también a quien te hizo todo el estilismo porque hay mucho trabajo atrás de ese make-up, de ese pelo. La verdad es que muy bien, te felicito, pero mi voto es secreto. Gracias, Vero. ¡Vamos! Para, Bertona, a mí me faltó el baile del payaso. Bueno. A ver, música, por favor. De bueno, tener el... A mí me faltó el baile del payón. Melissa, ¿puedes correrte? Gracias. Bien. Queda Bertona. ¿Alguna acrobacia? ¿Algo? No sé. ¡Ah, claro! ¡Bravo! ¡Excelente! Hoy los participantes tenían un desafío muy complicado, diseñar los uniformes para una empresa de comidas rápidas. Imagínense la responsabilidad. Bueno, el jurado también está muy picante, no les deja pasar una. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Quédate ahí porque ya te vas a enterar, ya venimos. Corte y confección. Pinta todos tus metales, estén oxidados o no. Con Veneer Dr. Ox,
Sus partículas de zinc se adhieren al óxido, neutralizándolo y protegiendo el metal. Convertidor simultáneo Dr. Ox es devenir. Nuestra mente más brillante, Dr. Ox, presenta la solución definitiva contra el óxido. Fórmula Zinc. Sus partículas inalterables neutralizan al óxido y protegen al metal por más tiempo. Convertidor simultáneo Dr. Ox Fórmula Zinc. Es de Beignet. Vamos a ver qué dice Fernando. Fernando con Sofi O. Acá tenemos, no sabíamos las virtudes de Sofi, patinadora profesional. Todas, Sofi. Sofi, cada día impactás más. Gracias. Te estás llevando un 10 todos los días vos, ¿eh? Bueno, no, es un equipo, él también. Somos 50-50. No, no, pero lo hiciste, como modelo, bueno. ¿Lo hizo excelente o no? Espectacular, no me puedo dejar. Muy bien, vamos a ver qué dice Fernando, cuénteme. Bueno, con Grace, como teníamos los meseros, nos habíamos puesto de acuerdo de hacer algo actual. Por eso quise agregar la riñonera, para que pudiera tener las propinas, la libreta para anotar. Como iba a estar en rollers, quería que el delantal no le molestara a la hora de andar en rollers. Así que por eso está agarrado a la pierna. Una mesera, ¿cómo te la imaginaste esta mesera? ¿En qué lugar, por ejemplo? ¿En Argentina, en otro lado? ¿En dónde? No, acá en Argentina, en un lugar de comida rápida argentina. Y bueno, quería eso, que sea moderno el traje. Muy bien, vamos a ver qué dice Fabián. Y el overol. ¿Sí? Y el overol, muy bien. Hola Fernando, hola Sofi. Bueno, se te veía muy canchera, Sofi, en esos rollers. Gracias. Cosa que nunca podría yo. Pero este. Si, nadie si, no, te lo pidió, Fabián, no, tranquilo. Aparte, no. No puedo. No, yo tampoco. Fabián, somos dos. ¿Viste? Me dice. No se puede, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Qué vas? No, bueno, Fernando, con respecto al atuendo, me parece que sí, que se ve moderno. Me parece que las tipologías corresponden a lo que, un poco a lo que vos describís. Quizás ese tema del tuki del botón a presión, yo no sé si lo veo tanto. Si lo hubiera dejado suelto o quizás más amplio, que envuelva toda la parte también de la espalda. Yo por el tema del rol, lo hice apretado a la pierna. Claro, sí, eso no... digamos, como seguridad puede ser, pero no sé si lo veo tan práctico. Me gusta que tenga una riñonera, el cierre, que sea práctico y que sea ponible también para hombre y mujer. Eso está bueno. Bueno, Fernando, va a ser un 8 para hoy. Bien. Muchas gracias, Ira. Bien. Muy bien, Benito. Fernando, bueno, Sofi, divina cómo pasaste, muchas cómo gracias. Das la vuelta, te plantabas para bajar. La verdad que se ve que tenés patinaje, oficio y... Desde los 5 hasta los 8 años hice. ¡Ay, oh, con razón! Divina, divina. ¿Hiciste patinaje artístico o normal, tranquilo? Como hobby, en realidad. Después de la escuela... ¿Artístico? Sí, pero igual de que me acuerde es otra cosa. A ver, poneme la música. No. Ay, no. Algo así, como hiciste recién, tampoco algo una gran mínimo, cosa. Una mini corte. Bertona no bailó nada, imagínate vos. Arriba. Dale. Una palomita no sale. Muy bien. Se aprende y no se olvida nunca uno, ¿no? Excelente. Se pone colorada, ¿no? Más linda. ¡Uy, qué linda! Bueno, Benito. Bueno, a ver, Fernando. Me parece muy simple, pero me encanta eso. Ah. Me parece que está buenísimo que sea contundente. Me gusta la modernidad. Vos lo explicaste, pero se ve que es moderno. Me gusta la riñonera, me gusta... como dijo Fabián, que se puede adaptar fácilmente también para hombres. Sí. Hay unos detalles ahí en el pantalón, el verde, que no te coincide. Así que me vas a dar unos puntos. Tiene que coincidir. Pero bueno, para mí hoy es un 10. Yeah. Gracias, Benito. Después no digan que el jurado favorece a Fernando porque le puso 10 y no vio que no coincide, ¿eh? Le estabas debiendo punto a todo el mundo, yo no le debía nada todavía, ¿eh? Venía limpio de deuda, así que... Yo me lo voy a cobrar y rápidamente. Muy bien, eso es importante, Fabián. Esperamos poder mantenerla. Viene la eliminación. Sí, ¿no? Sí, estéticamente es importante, pero igual se valora el resto del trabajo, que está buenísimo. Ay, la idea. Hoy todo opinás. Así soy jefe de taller, me piden que opine la conductora, disculpame. Genial. Sí, mirá el taller lo que hizo, tu taller lo que hizo. Impecable, divino. Usted le puso un 10, Benito. Por algo le pusiste un 10, claro. O se lo regalaste. Hay que advertirle las cosas cuando están mal. Está muy bien. Bueno, hay que advertir. Está bravo, ¿qué pasará, Benito, no? Porque pone un 10, pero a la vez... Bueno, Vero de la Canal. Fernando, Sofi, bueno, Sofi divina, la verdad. Gracias, Vero. Es un lujo tenerte acá y tenerte como modelo. Para cualquier diseñador es un lujo contar con tu presencia en una pasarela. Muchas gracias. Fer, me encantó.
Todo lo que me contaste lo pudiste plasmar y eso me encanta, me gusta que le hayas hecho la riñonera. Veo muy bien cómo le caen las mangas de la camisa, los detalles. Bueno, tenés ese detalle, yo sí, lo tengo. No lo voy a volver a repetir. Solo te voy a pedir algo más porque me hubiese encantado que tuviese la visera. ¿La visera? Sí. Sí. Nada, eso por pedirte más. Sí, estamos bien. Pero estamos bien. Eso no influye en la nota. Ahí viene la visera, muy mirá. Bien, gracias. Epa. Mientras le pones la visera, te voy a decir que me gusta mucho que... No, ponésela bien. Locho le queda mal. Pero podés pasarlo para abajo. La estás matando, vení. Tiene el rodete que no va... A ver, no, que el día lo que hizo Locho. Ahí va. ¡Locho! Mirá, ahí está. Mirá Locho, qué caballero. Muy bien, Locho. Ahí está completo el equipo. Locho y Sofía. Lo juzgamos así. Pero mi voto secreto. A ver, un momentito. Sofi, ¿vos estás en pareja? No. ¿Locho? A ver, Locho, por favor, un paso adelante. No. Ay, no. Me corro yo, me parece acá. Y correte un poquito. Acá no tengo nada que ver. Ya. No sé, ¿pueden charlar algo? ¿Qué se puede? ¿De qué signo sos, Locho, vos? A ver, pásale. De Cáncer. De Cáncer. ¿Vos, Sofi? De Capricornio. Va perfecto. Puestos complementarios. Va, ¿qué edad tenés, Locho? 25. ¿Vos, Sofi? 19. Divina la edad. Wow. Fantástica la edad. Tenemos la misma madurez, así que... ¿En qué barrio vivís, Locho, vos? En Devoto, pero tengo movilidad. ¿Vos? ¿Vos, Sofi, dónde vivís? No, zona sur. Pero tiene movilidad. ¡Tiene movilidad! ¿Sabés qué lindo es tener a alguien que te invite a una primera cita y tiene movilidad, que no te lleve en bondi? Está bueno. ¿Qué tirada de movilidad? Me da miedo. Bueno, ¿qué vale es la movilidad? Por ahí la sube, pero bueno. Tengo movilidad, me puedo mover. Bueno, Locho, yo me atrevería a invitarla, no sé si a conocernos, a ver, todo tuyo. ¿Cómo yo le invitaría a conocernos? Sí. ¿Quieres tomar una birra? Está muy bien, por ella quiere. ¿Te gusta? Sí, yo soy así. Sí, Sofi. Vamos, vamos. ¡Muy bien! Gracias, chicos. Muy amables. Excelente. Qué lindo el amor también. ¿Por qué? ¿Por qué no, Fabián? Claro que sí. Obvio. Yo soy una persona romántica. Yo Locho también. Está sí. solo. Ella está sola. ¿Por qué no pueden... ¿Por qué no estar solo juntos? Conocerse un poco. Muy bien. Seguimos entonces con... Uy, llegó Matías. Estaba bien. Y Meli es una genia. No sé si está bajo. Sí. Yo la hago enojar a Meli, nada más. Hola, Nicolás. Divino tu Buenas interpretación. Tardes. Muchas gracias. Es más, yo te digo que he ido a las cadenas de comidas rápidas y he visto la interpretación que hizo Nicolás. Muy bien. Sí, así que estuviste natural, perfecto. Muchas Un 10 tiene también, ¿eh? Sí. Contame vos cómo lo trabajaste. Me tocó el cajero junto con Luisa, entonces nos pusimos como de acuerdo de jugar con las rayas en diagonal, la combinación de colores, que quede cerradito, elegante, para la caja cómodo con las mangas cortas, que no tenga bolsillos por el tema de dinero y nada, que sea cómodo, canchero. Muy bien, vamos a ver si le gusta a Fabiancita. Bueno. Hola Matías, hola Nicolás. Bueno, Nicolás, lo pasaste muy bien. Me parece que la tipología es moderna y es como actual. Eso es, en eso coincidimos. Con respecto a al desarrollo del desafío, no sé si lo veo tan rico para el universo que vos siempre manejás. Matías, no sé si te gustó tanto hacer este desafío. Sí, lo que pasa es que es uniforme, los uniformes son simples. Sí. No le puedo llenar de recortes, ni le puedo poner sexy, no le puedo mostrar la piel. Como... Bueno, igual tiene un cuello, por ahí se lo podías haber dejado abierto o no sé. Claro. Puede ser, como opciones. No sé si te veo tanto a vos con tus capacidades. Me parece que está un poquito desabrido, podría decir. Bueno. Un 7, Matías, para hoy. Bueno. Ah. ¿Estás de acuerdo? ¿Usted fue en paz? No tiene un trabajo de recorte. Tiene un gran trabajo ¿Todo coincide, de Fabián? Costura. Está impecable los recortes, la combinación de colores. Sí, pero era obvio que me iba a decir que no tenía nada mío, pero bueno, está bien. Pero la consigna está muy cumplida, no cumplida, muy. Vamos a ver qué dice Benito. Matías, bueno, Nicolás, pasaste re bien. Gracias. Es tu uniforme, es para vos ese uniforme. No sé, tiene tu onda. Me parece súper moderno, me parece hiper moderno. Me gusta la prolijidad, la combinación de los colores están perfectas. ¿Tiene bolsillos?
No, no, porque me dijo Vero que no podían tener bolsillos. Los cajeros no pueden tener bolsillos. Ah, tenés razón, era cajero. Sí, es un buen tema ese. Yo lo único que no le hubiese puesto es el botón. Primero que es un botón forrado, es un botón... Sí, forrado. Bueno, eso cuando lo lavas se destruye. Okay. Y estos uniformes se lavan una vez por semana, mínimo. Y también el cuello, adaptar el cuello a distintos cuerpos es muy difícil. A veces que te aprieta, no te aprieta. Yo lo hubiese dejado como así, suelto, okay, sin botón, bueno, abierto. Pero... Bueno, es un 10. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! Muy bien, perfecto. Vamos a ver qué dice Vero de la Canal. Matías, Nicolás. Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho lo que armaste. Veo tus asimetrías de una forma distinta, pero están muy prolijo confeccionado. Los vivos de las mangas, cómo cosiste el cierre. Canchero, moderno, correcto para lo que tiene que ser. Pero mi voto secreto. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Mati. Gracias, Nico. Excelente. Gracias. Les cuento cómo vienen los puntajes. A ver. Graciela, ay, 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 ay. Pese a que hoy, bien, estás baja. Ingrid, muy bien hoy, pero... Es como un agridulce, ¿no? Un sabor medio extraño. ¿Cierto? Bueno, pero vamos mejorando. Vamos mejorando. Estás baja. Luisa. Ay, 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 ay. Estás baja. Bueno. Matías. Estás bajo. Bueno. Y hay un empate en cuanto al puntaje del más alto. ¿Entre quiénes? Obviamente. ¿Quiénes imagina usted, Fabián Paz? Celeste y Melisa. No. Melisa y Fer. Exactamente, no le quedaba otro. Perfecto. Ahí estamos, los más altos, pero ojo que están empatados. Vamos a ver, ahí hay una competencia importantísima. Muy bien, mañana es el último desafío antes de la eliminación. No lo puedo creer que ya pasó la semana, por favor. Mucha suerte entonces, se va a complicar. Recuerden que nuestras alertas siempre nos están esperando. Vayan adaptándose psicológicamente. Mañana tenemos un día muy especial. No te lo pierdas y gracias por estar ahí. Chao, hasta mañana.